Argentina, oui, vers le monde. Rai, Argentine vers le monde. Rai, Argentina to the world. Rai, Sekai ni mukete, Argentina. Rai, Argentina al mundo. Rai, Argentina al mundo. Rai, Argentina in diverso. Rai, Argentina al mundo. LRA 36, creando puentes invisibles mediante la radio. Nuestras redes sociales: Facebook Arcángel San Gabriel Antártida, Instagram LRA 36 Radio Nacional, correo electrónico LRA36Nacional@gmail.com. Uniendo Voces, y el WhatsApp de Uniendo Voces es +54 9 297 6240137. El resto de las redes ya los anunció allí Lalo Mir, con la artística que estamos estrenando en este programa. Reiteramos entonces el WhatsApp: +54 9 297 6240137. ¿Por qué no le contamos a la audiencia nacional e internacional que tiene Uniendo Voces? Hoy no sé hasta dónde nos están escuchando, después vamos a ver los mensajes. ¿Por qué no le contás, Lorena, cómo está el tiempo en la base Belgrano 2? Bueno, actualmente está nublado, hay menos 7 grados centígrados, sensación térmica menos 15 grados centígrados. Tienen una humedad del 87%, una presión de 958.5 hectopascales, vientos 24 kilómetros en la hora, y asimismo tienen una visibilidad de 20 kilómetros. Muchas gracias, Lorena. Por supuesto, la información meteorológica es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional. En un rato le vamos a pedir cómo está el tiempo. Aquí lo estamos viendo por la ventana, pero para contarle a la audiencia cómo está... ¿Está cayendo nieve? Está cayendo nieve. Les proponemos... escuchar la última emisión del Radio Boletín Antártico Argentino, que lo hemos emitido ayer en bandas de radioaficionados, y como siempre anunciamos, estamos haciendo la retransmisión los días sábados en el espacio de Uniendo Voces del LRA 36. Desde Lima, Unifor 1, Zulu Victor, base Esperanza, invitamos a escuchar El Rantar, Radio Boletín Antártico Argentino. Noticias de radio desde la Antártida. Efemérides. 17 de abril de 1951. Se creó el Instituto Antártico Argentino, que lleva el nombre de su promotor y primer director, el coronel Hernán Pujato. Este organismo fue pionero en el mundo y se dedica a orientar, controlar, dirigir, ejecutar y difundir las investigaciones de carácter científico-técnicas de la Antártida desarrolladas por la Argentina. El instituto depende de la Dirección Nacional del Antártico, organismo de la Cancillería Argentina. 18 de abril... se celebra el Día Mundial del Radioaficionado, establecido para recordar la reunión de delegaciones de pioneros radioaficionados celebrada en París en 1925. Esta reunión dio lugar a la fundación de la Unión Internacional de Radioaficionados, IARU. Además, la celebración procura reivindicar el trabajo desempeñado por los radioaficionados en todo el mundo desde comienzos del siglo XX. Noticias.
últimos movimientos de la campaña antártica de verano en base Esperanza. Con el arribo a la Bahía Esperanza del buque de la Armada Argentina Estrecho San Carlos, se desembarcaron víveres, carga personal y materiales de infraestructura. La semana pasada se completó el reabastecimiento anual de la base de Esperanza para la campaña 2023. Los movimientos se complementaron con dos vuelos del escuadrón aeromóvil Bell 202 de la Fuerza Aérea Argentina, que lleva el indicativo SCUA. Los vuelos se cumplieron con una sección de dos helicópteros que están todo el año basados en la base Marambio y trasladaron a ese aeródromo antártico personal y carga para aguardar su posterior regreso a Buenos Aires. El viaje a la capital argentina se efectúa mediante aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea. Inicio del ciclo radial Ecos de la Antártida, con la realización de las señoras Lorena del Carmen Alvarado, María Victoria Menéndez y Noemí Cisneros. Inició el ciclo radial Ecos de la Antártida en la emisora LRA 36 Arcángel San Gabriel. Las mujeres forman parte de las seis familias que arriesgaron a Esperanza semanas atrás para invernar durante la campaña antártica 2023. Ecos de la Antártida se emite de lunes a viernes de 10 a 12 hora argentina, 13 a 15 UTC y es parte de la programación anual prevista para la emisora antártica. El programa incluye entrevistas, música argentina, información sobre las actividades antárticas, difusión de la cultura nacional y de las costumbres de las distintas regiones del país. La operación técnica de la emisora está a cargo de Nicole Valdebenito. Radiotécnica, lo que ha forjado Dios. Estas históricas palabras fueron las primeras transmitidas a distancia por Samuel Morse en 1844 para inaugurar las comunicaciones telegráficas. Con ellas inauguramos este espacio que incluirá temas técnicos de la radio. Hoy iniciamos con la antena J. La antena J o antena J-Pol es una antena omnidireccional de media onda alimentada en un extremo. No necesita plano de tierra o radiales, es de fácil construcción y se usa tanto en las bandas altas de HF como en VHF. Fue desarrollada en 1909 por Hans Begerow para utilizarla en los dirigibles Zeppelin. Más tarde, esta antena se montó en transmisores terrestres, dándole la forma de la letra J al elemento irradiante. La antena consta básicamente de dos tubos metálicos unidos por la base y de diferente longitud, o de un tubo con la forma de la letra J. El conductor central del cable coaxial se conecta al tubo más largo y la malla al tubo más corto. Para detalles constructivos y ajustes, se sugiere consultar el número 8 editado en el mes de marzo de 2023 de la revista del Radioclub Quilmes, disponible en el sitio www.limauniform4deltaquebec.com.ar. Se agradece especialmente al radioaficionado Ricardo Soto, licencia Lima Uniform 7 Delta Lima Bravo, autor de la nota. Vías de contacto, WhatsApp 549-297-624-0137. Correo electrónico Charlie Quebec Lima Uniform 1 Zulu Victor @gmail.com. Agradecemos a todos los radioaficionados, radioescuchas y diexistas del mundo por la participación en las activaciones radiales y en las emisiones de onda corta de LRA 36. Quedamos QAP en frecuencia para vuestros comentarios al aire y a través de las vías de contacto. Gracias totales y nos encontramos en el éter. Realización, Adrián Corol, Juan Benavente, Alejandro Álvarez.
Locución en español, Andrea Miranda. Locución en inglés, Fernando Farías Rae. Una producción de Radio Argentina al exterior. Comando Conjunto Antártico. Proyecto Uniendo Voces, Universidad Nacional de Quilmes. LRA 36, Base Esperanza, Antártida, Argentina. RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Nietzsche, Sidney. RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina to the world. RAE, Secaim, que se arde en ti. RAE, Argentina al mundo.